estos nuevos paletones de Yenko, salió esta preciosura. Hola, hola. Hola. ¿Ya volteaste la cámara? Yo saliendo solo. Pero pegada. Ya, es chimichurri. Pero para que no se caiga. Pollo, pollo, pollito chicken. Comunidad de Bichada aquí, Barranco Colorado aquí, ya listos. Bueno, aquí Antonio nos estaba mostrando parte de la pesca, de la variedad que hay aquí en Bichada, que generalmente son tres los que pescamos más, que es el cinchado, el mariposa y el apa.
pasó una larga historia. Estaba tirando el jerk, se me prendió una aguja y detrás de la aguja estaba este bebé intentando comérsela. Volví a tirar y lo pesqué. Un precioso tucu pinchado. Ahí, posa, con su aleta. Precioso. Vamos a liberarlo. Para allá. Esto es poder en la selva colombiana, Tucumán del Ocho. Payara que acabo de sacar. Muchas gracias, Donaldo. Se fue el pacu gigante, pero salió este monstruo divino. Vamos a liberarlo. A las 11 paradito al mangue. Hermoso ejemplar de sábalo en Mangrove King. Pescado aquí por nada más y nada menos que por Yaisa Corrales. Un gusto enorme que el día de hoy me esté guiando un buen amigo de hace muchos años, experto en este tema del sábalo. Creo que de los que más conocen al sábalo aquí en Campeche, adentro, afuera, sabe qué comen, dónde duermen, todo. Y es para mí un honor que él me esté guiando el día de hoy. Es la segunda vez, pero la primera vez venía yo muy verde y me gané muchos coscorrones. No se le olvida, no se le olvida. También para mí es un honor guiar este día a Yaisa Corrales, sin duda alguna la mejor pescadora que tiene México, de verdad. A nuestros amigos lo que les espera si vienen a Campeche.
a Mangrove King Fishing Lodge a disfrutar con nosotros el paraíso del baby y el juvenil. Tarpon juvenil y tarpon baby. La verdad que ha estado el día fantástico y los días anteriores maravillosos con unas capturas increíbles. Ese que agarraste que estaba enorme. La verdad que valió la pena. No solo te topas con babies, con campecha y mucho juvenil. Así es. A ver si ya coopera. Listo. Aquí tenemos ya al... a mi bebé. Baby. Pues este ya viene siendo un poquito... menos baby. Un poquito menos baby. Aquí cuidan mucho el sábalo, todo es atrapar y soltar. El día de ayer estuvimos pescando con equipo de spinning, que también muy interesante. Este cayó con fly, miren qué lindo. Salió del mangle. Bueno, mi cañita eco inseparable. Guerrera de... compañera de mil batallas. Se fue. Iba vivo y coleando. Fue una captura muy padre. Lástima, tuvimos una captura hoy impresionante, amigos. La captura que hizo Juan fue fantástica. Lástima que no tenemos las imágenes, pero fue fantástica. La metió donde las arañas hacen sus nidos. Y cuando prende el sábalo brinca, pero entre dos troncos de mangle. Fue una cosa espectacular. Bueno, nos la quedamos para nosotros nada más. ¿Qué más pueden hacer si vienen a visitar de aquí a Mangrove King Fishing Lodge? ¿Qué pueden pescar? ¿Con qué tipo de equipo? ¿Qué estilo de pesca? Y todo eso, porque muchos piensan que el sábalo solo es fly y en realidad no es ni la única especie ni la única modalidad que se puede hacer con ustedes. Ok, sí, mira, el sábalo lo podemos pescar con fly. Y lo podemos pescar con spinning y lo podemos pescar con bait casting. Han venido amigos que han pescado inclusive con spin casting, ¿no? Uh-huh. Se pueden pescar otras especies como son los robalos. Ayer nuestro amigo Luis, José Luis, pescó un robalo como de unos 5 kilos, yo creo, 4 o 5 kilos, hermoso. Se pueden pescar jureles, se pueden pescar barracudas. Digo, lo espectacular y la cereza del pastel es el sábado, ¿no? Claro. Claro, pero sí pueden pescar, o sea, lo padre del mar es que es muy versátil. Uh-huh. Y también pues eso, ¿no? Que son especies que puedes pescar con la modalidad que te acomode o hasta campechanearle. Si no tienes equipo, no pasa nada. Nosotros tenemos el equipo que ustedes necesiten. Ustedes pueden venir al Lodge, nos contactan por medio de Juan Antonio, de dónde pescar, o directo a la página www.mangroupking.com. Y nosotros le damos toda la información, ustedes agarran el paquete que quieran, hay diferentes paquetes de 2, 3, 4, 5 días de pesca, con el hospedaje, con los alimentos, las bebidas, los traslados incluidos, dependiendo del paquete. Y si no tienen equipo, nosotros tenemos equipo de fly, equipo spinning, equipo de bait y también los señuelos. O sea que ustedes no se preocupen, pueden traer a la familia completa sin ningún problema. Les aseguramos que la van a pasar padrísimo, ¿no? Porque tenemos la alberca, como bien dices, tenemos el jacuzzi, tenemos la mesa de atado para hacer los jigs, para pescar con spinning o para hacer las moscas, para mesa pescar con fly. Tenemos la mesa de billar, tenemos el barecito. Porque la comida está... ¡Hijo! Tenemos la chef internacional maravillosa, además que es bien guapa. Guapísima. Sí, mi esposa. Eliana, la verdad que... tiene un sazón, ¿verdad? Digo, no por algo estoy así, un poquito cachetón. La comida es muy rica. Tenemos un área de lanzamiento. Es bien importante, amigos, porque la mayoría de las veces los que no han pescado sábalo, han pescado lobina y pueden pensar que es igual, pero no es igual. O sea, aquí nosotros practicamos antes de venir, de perdido un ratito, una hora, dos horas, para que si no sabemos cómo es el casteo para el sábalo o cómo es recoger la línea o recoger el señuelo, ahí nosotros aprendemos, ¿no? Ahí nosotros los capacitamos de tal manera que si vienen de muy lejos, mínimo tienen que pescar un sábalo. No es tan fácil, ¿verdad? Porque es lo vieron ustedes,
tiene el hocico muy muy duro, entonces hay que pegarle un buen set para que entre la mosca o el señuelo, ¿no? Y luego los saltos que da, o sea, es espectacular. La pesca del sábalo, digo, en lo particular, es la que más me gusta. A mí también es de mis favoritas y son muchos detallitos los que uno tiene que cuidar cuando viene a pescar el sábalo, sobre todo con mosca. Y es bien padre que aquí con ustedes te pulan eso, te enseñen eso, te estén incluso en el agua dando direcciones y todo para que todo salga bien, logres tu captura y regreses pues contento, ¿no? Entonces, finalmente pues Mangrove King Fishing Lodge lo tiene absolutamente todo y bueno, pescas en un lugar hermoso que es aquí en Campeche y tienes que vivirlo, ¿no? Exacto, hay que atreverse a vivir la aventura de la pesca del sábalo en Mangrove King Fishing Lodge.